Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en este fin de semana. Les agradezco su atención a estar sintonizando un programa más de su capacitación en calidad en ciencias forenses. Estas charlas han venido tomando mayor importancia. Quiero mencionarles que ha terminado la parte del análisis del protocolo en investigación pericial, ministerial y policial que veníamos realizando. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en toda la secuencia de esta ardua capacitación, de todo el material que se preparó, porque sin ustedes no hubiese sido posible llegar a una culminación de este gran proyecto de capacitación para todos ustedes. Esperando puedan tener ese material de consulta en las redes sociales de nuestra gran casa de estudios Argos Cursa Radio y que puedan acercarse a nosotros a través de las redes sociales que también ponemos a su disposición para saber más del tema, para profundizar en el tema e inscribirse en los próximos cursos, talleres, conferencias que vamos a tener. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy a través de esta biblioteca griega. Les damos la más cordial bienvenida. Hay muchas sorpresas que les vamos a venir diciendo en la medida de desarrollo de las charlas. El próximo lunes les tengo un gran aviso en donde se incorpora una persona que sin duda va a venir a contribuir a fortalecer el equipo de la consultoría. No se pierdan esa información. Y también desde aquí quiero agradecer a nuestro organismo certificador Competence porque nos ha dado la enorme posibilidad, la confianza. Y acabamos de mandar incluso ya el temario de una serie de conferencias que, si todo sale bien conforme a lo planteado, va a iniciar la próxima semana, los días jueves. Todos los jueves, cada 15 días, vamos a estar en charlas de este gran organismo como es Competence. Es para nosotros un gran reto profesional, nos llena de júbilo, nos llena de satisfacción estar terminando prácticamente el año con grandes proyectos de capacitación. Es un público distinto que desde ahora saludo porque vamos a llegar a lugares inimaginables. Es un proyecto en donde vamos a estar hablando del impacto social, de la impartición social, donde vamos a quedar a conocer las principales disciplinas, herramientas y técnicas. Y también, afortunadamente, vamos a contar con una participación especial de una de mis grandes amigas y profesionistas, terapeuta sistémica, que se dedica a las constelaciones familiares. No se lo pierdan, estaremos dando más detalles, estaremos poniendo el flyer correspondiente, así como el link correspondiente, porque en esta ocasión son conferencias o un ciclo de conferencias de manera gratuita y ahí se van a abrir las fechas. En cada una de las conferencias que vamos a tener cada 15 días, vamos a abrir las fechas para lo que es la capacitación 2023-2024. No se lo pierdan a Argos Cursa porque sin embargo, sin duda alguna, perdón, es un gran esfuerzo. Nuestro director de contenido, nuestro director administrativo, nuestro órgano certificador han tenido una gran labor para la consecución de todo esto. Muchísimas gracias y con eso quiero empezar a hablarles del tema principal que ya vieron en nuestro video de inicio. Hablar de criminología es hablar de muchas facetas que se tienen que conocer. Es sin duda una de las grandes ramas del apoyo hacia la impartición de justicia y que sin duda alguna muchas veces todavía se tiene algunas confusiones o algunas dudas. Platicaba recientemente la diferencia entre lo que es la psicología y lo que es la criminología. Realmente tengo el gusto de contar con el apoyo y asesoría de la doctora Petra Castillo, a la cual saludo a la distancia, en su materia de psicología, en su materia psicoanalista y he aprendido bastante al respecto. También he podido aprender de la criminología. Conjuntamente hacen una gran labor. Uno estudia, la primera estudia la conducta, las desviaciones de las conductas para ver si hay algún trastorno en la conducta, mientras que la criminología va a estudiar el por qué despliega el delincuente determinada conducta, dónde están sus orígenes y qué fueron los que los originados. Ambas nunca van a defender
el delito, la consecución de haber cometido un delito, pero sí entender a la persona que lo cometió en su entorno social, sociodinámico, cultural, etcétera, y poder tener las herramientas necesarias para empezar a hablar de una prevención del delito. A todos ustedes que son psicólogos, a aquellos que son ya criminólogos, a aquellos que deseen estudiar, sin duda las puertas están abiertas para que nos podamos también orientar. Acuérdense que contamos con una clínica en psicología jurídica, que también tenemos los servicios de criminología, y será un gusto orientaros a todos ustedes que están en busca de su profesión de vida, que se van a dedicar el resto de su gestión profesional a esta gran cuestión como es o la psicología forense o bien la criminología. Por eso también escogimos el tema del día de hoy, empezar a hablar de las clases de la criminología. La criminología entonces va a dividirse en varias cuestiones, en varias disciplinas o subdisciplinas, dependiendo del enfoque que va a querer estudiar. El resultado que quiere llegar es aquel entonces en donde se va a realizar esta aplicación de la criminología. La primera que queremos mencionarles es diciendo que esto es ejemplificativo, mas no limitativo. La criminología clínica va a estar precisamente, como decíamos, en el estudio médico de los delincuentes. Si tienen algún trastorno, de acuerdo al perfil de los 5 niveles de peligrosidad, si estamos hablando ya de los dos últimos, de ser internados, de que realmente hay una desviación de la conducta sin justificar el delito y sin abusar de esta parte de la criminología, porque muchas veces lo usan para evitar la privación de la libertad y que sean recluidos en los reclusorios. Cuando cometen un delito, se lleva a cabo el juicio. Hay veces que quieren hacer pasar al probable responsable como un enfermo con algún trastorno mental para que de alguna manera la privación de su libertad sea internado en una clínica y no en un reclusorio. Tengamos mucho cuidado con esto y hay formas de detectar realmente que están dando la veracidad de la información y esto lo vamos a hacer a través de la criminología clínica. También, por supuesto, está la criminología social. Aquí vamos a enfocarnos a los factores sociales y económicos que influyen en el comportamiento delictivo. El entorno social, el entorno familiar, académico, familiar, en donde se desenvolvía normalmente el probable responsable o victimario, dónde se relacionaba y cómo se relacionaba la víctima y los factores económicos que aunque no van a justificar nunca que se cometa un delito, hay una gran disyuntiva y hay una gran discusión entre aquella persona que vamos a decir entre comillas en el ámbito o en el delito del robo va a obtener productos que no son de su propiedad en un autoservicio sin pagarlos, argumentando que tiene hambre o que tiene que alimentar a su familia. De aquel que sin necesidad lo comete. Si bien es cierto, ambos están catalogados como robo, tenemos que ver los factores sociales para dar una recomendación al juzgador y que se pueda prevenir esta circunstancia. No toda la gente en pobreza es delincuente y no todos cumplen un perfil delictivo. Es muy importante ver eso. También se le conoce como grupos marginados porque van a estar precisamente con menos posibilidades de un desarrollo en la sociedad. Aquellos que no encuentran trabajo, aquellos que son marginados, aquellos que por su preferencia sexual no encuentran trabajo, puede ser un factor detonante, mas nunca lo va a ser para argumentar, defender que se cometió un delito. Esto es algo muy complejo que en su momento vamos a seguir llevando para todos ustedes. La criminología forense, aquella que entonces va a investigar en la recolección de pruebas que se van a convertir en dictámenes, un hecho delictivo para dar mayor información y apoyar al esclarecimiento de la duda razonable en la consecución de un acto delictivo llevado a cabo posiblemente por el probable responsable. Y
También tenemos a la criminología crítica. Este tipo de criminología lo que va a hacer, se va a enfocar en realización de un análisis estructural, fíjense bien, entre la delincuencia y la búsqueda de soluciones sociales. Nuestros patrocinadores, los motociclistas, ya están haciendo acto de presencia. Es una prueba más que estamos en vivo. ¿Qué es lo que les queremos dar a entender entre ese análisis de diferencia entre la delincuencia y la búsqueda de soluciones sociales? Desde el momento en que un proveedor responsable decide cometer un acto delictivo, desde el momento que hace que se allegue de las cosas para cometer su conducta, o incluso se reúne con más de dos sujetos para la consecución de un acto delictivo, estamos hablando de una diferenciación entre lo que es la delincuencia y las búsquedas de soluciones sociales, la prevención del delito, las capacitaciones, la información. Lamentablemente, en esa semana que está terminando, veíamos con profunda tristeza, con un sentimiento a veces de impotencia, que en una escuela secundaria un alumno agredió a su maestra por la espalda intentando apuñalarla. No se sabe todavía ni las causas ni el por qué, afortunadamente no logró su cometido porque la maestra solamente presenta lesiones menores de acuerdo a lo que se pensaba. Y todavía más allá sale corriendo el menor infractor, evadiendo la justicia. Por principio de cuentas ya fue aprehendido. Y aquí es una gran cuestión. Estamos hablando de nivel secundaria. Y estamos hablando que tendrá que ser tratado como un delincuente juvenil. Y la justicia para adolescentes en nuestro país, a pesar de que ha sufrido grandes cambios, también tiene su lado donde puede tener oportunidades de mejora. Vamos a cambiar ese ejemplo. ¿Qué pasaría si esta persona infractora fuera mayor de edad? La penalidad, la información, la evidencia es como tal irrefutable. Y al ser irrefutable, entonces se tienen elementos para hacer todo lo que es la hipótesis. Y al hacer esta hipótesis, entonces tenemos lo que se considera como ya una carga del delito, una manifestación de los hechos. Y con los videos que se tienen y se están circulando, es inevitable decir que fue el responsable del despliegue de la conducta. La penalidad sería severa, la penalidad sería como intento de homicidio, entre otros factores. Sin embargo, va a cambiar muchísimo porque se trata de un menor. Y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que a través de estas ramas de la criminología, determinar qué es lo que se va a hacer. Buscar el hacer la diferencia entre ese entorno de soluciones que se tiene que hacer. Decían que los directivos van a endurecer el protocolo de mochila segura. ¿Con eso bastará, me pregunto? ¿O se tendrá que hacer una campaña de capacitación tanto a los maestros, a los alumnados y a los directivos? Porque se ve una impotencia al momento que está surgiendo el ataque, cómo no alcanzan a reaccionar. E imagínense que realmente hubiera apuñalado de tal manera que en la parte de los pulmones hubiera sido las lesiones, estaríamos ante un homicidio seguramente porque se hubiera privado de la vida a una persona, a una docente. Puede que nos digan que era muy exigente, lo que ustedes quieran, nada justifica el despliegue de esa conducta y por eso va a ser necesario hablarle a un criminólogo para saber qué afectaciones o posibles afectaciones tiene este menor infractor y determinar, en este caso específico, el tratamiento clínico, fíjense cómo se van relacionando, al que tiene que ser sometido. No va a ser internado, pero sí va a ser sujeto a un tratamiento clínico, incluso a veces psiquiátrico, con la toma de pastillas, para ver el por qué
decidió o qué lo conllevó a atacar a la maestra de esa manera, uno, tan cobarde, tan altera, pero que afortunadamente no tuvo consecuencias mayores. Eso es la criminología. Y para ello, lo que va a hacer en el campo o a través del tiempo, ha buscado cómo desarrollarse. Hemos dicho que sin duda esto no se trata de una moda actual en donde surge de la nada la criminología, donde surge de la nada la criminalística y otras tantas ciencias forenses. Y es muy fácil para determinadas escuelas poner licenciatura en ciencias forenses. No vas a salir siendo un experto en todas las ciencias forenses porque es totalmente imposible. Vas a obtener el título y lo que vas a lograr es conocer las distintas ramas de las ciencias forenses. Vamos a ver por qué. Porque simplemente hoy vamos a hablar de manera muy general y van a ver que el tiempo a veces nos va a faltar, espero que no, para profundizar en el tema. La criminología, para lograr sus objetivos de acuerdo a lo que se plantea estudiar y analizar, ha pasado por el desarrollo de escuelas que se fueron haciendo contribuciones de acuerdo a sus principales autores y que hoy vamos a revisar las principales escuelas. Empezando por la escuela clásica. Esta escuela clásica, fíjense, data del siglo XVIII y XIX, en donde se va a enfocar a que los delitos son un resultado de una elección racional, pensada, de las personas que lo cometen. El castigo, según y de acuerdo a esta escuela clásica, debe de ser justo y proporcional a lo que se cometió, y buscando que la demás gente no quiera realizarlo o replicarlo. Es decir, enfocada al castigo para disminuir la realización de una conducta antijurídica denominada delito. Estos teóricos lo que van a hacer es que a los seres humanos los van a tratar como un ente racional que tiene un libre albedrío y hacerse responsable de sus actos. Ok, entonces estamos diciendo que la persona tiene la capacidad de un razonamiento, tiene la capacidad de decir, si hago esto, implica que voy a ser sancionado. Si le quito las pertenencias a una persona y soy capturado, lo más seguro es que me priven de mi libertad. Ok. Pero también habla de que conforme al castigo que se le otorgue, en este caso hablando de una sentencia, entonces, uno, el probable responsable o ya responsable para esos efectos va a entender las consecuencias de hacer el despliegue de esta conducta y se le va a mandar un mensaje a la sociedad de que aquel que robe en circunstancias similares o un tanto cuanto distintas, pero que al final de cabo cometa el delito de robo, va a ser sancionado con un N número de años. No lo vemos mal, sin embargo, no es como tal una receta en donde se pueda cada vez cumplir esa situación de una sentencia. Los resultados, cuando uno idea a través del iter criminis, fase interna, allegarse de las cosas, hemos visto que ya teniendo la totalidad de los elementos para cometer el acto delictivo que se estuvo diseñando, pensando y diseñando, y que se decidió ejecutarlo, no llega a la consecución del mismo. Y otras, también vemos en otras circunstancias, hemos visto que planeo únicamente asustar a la persona, apuntándole con el arma de fuego, pero por esa adrenalina termino disparando y lesionando a la víctima y muchas veces ocasionando que pierda la vida. Por tal motivo, ¿cuál sería entonces ahí la serie de castigos? Por portar un arma sin permiso, por apuntar a una persona, por haber disparado a la persona, por haberla lesionado y por haberla privado de su vida. De menor a mayor, de mayor a menor, se pudiera decir complejo, pero eso es lo que pasaba en el primer intento de un análisis de la criminalística y en donde
todavía hoy en día sus postulados son usados para este estudio. Ahora fíjense bien lo que va a pasar. No termina aquí este análisis de manera general. Lo que va a pasar aquí también en esta escuela clásica, que es la más completa y compleja por haber sido la primera escuela propositiva en materia de criminología, es que ya para el 2006, Garrido, que es un gran autor de esta disciplina, va a proponer cinco puntos esenciales en esta clasificación de la escuela clásica. El primero, el comportamiento humano busca incrementar el placer y disminuir el dolor. El delincuente lo que busca entonces es sentir un placer, una adrenalina, y disminuir o olvidarse de lo que le provoca un dolor. Un posible abandono de sus papás, un posible abandono de su pareja, una pérdida de su trabajo, y es ahí donde les decíamos que también la tanatología va a trabajar y debería trabajar en esas partes del duelo de haber perdido la pareja, el trabajo, la casa, etcétera. La segunda cuestión que propone va a ser que las personas tienen la capacidad para decidir cómo actuar. Nadie, y se dice que eso se dice así como que muchas veces es muy puntual, ¿a poco te puso una pistola en la cabeza para que hicieras tal actividad o tal conducta? No es que se llegue a tanto, pero sí muchas veces juega una distorsión o exclusión, porque sí a veces somos, o la gente más bien es amenazada, se va con la familia, se amenaza a la familia para hacer determinada actividad. Sí se dan, aunque ya afortunadamente ha disminuido. Lo que quiere darse a entender con este postulado es que todos tenemos un libre raciocinio y somos libres de actuar o no. El tercero nos manifiesta que el delito tendrá lugar cuando los beneficios superen a los costos previstos. El delito tendrá lugar cuando los beneficios sean mayores a lo que se invirtió o a los costos. Cuando hablamos de esto, es un tanto complejo establecerlo por lo siguiente. Si yo, delincuente, logro robar las pertenencias de mi víctima a través de un jaloneo, rompo el cordón de la bolsa y me la llevo, y al momento de estar examinándolo, veo que trae en su cartera dinero, que trae cosas que yo puedo vender, etcétera, pero que no dañé o lesioné de más a la víctima, se configuró el delito de acuerdo a la escuela clásica. ¿Qué pasaría si en ese forcejeo, para quitarle la bolsa, la víctima intenta defenderse, se forcejea, se le avienta, se cae de espaldas, se pega la parte posterior del cráneo y pierde la vida o queda en estado vegetarial? La consecuencia de haber desplegado esa conducta de empujar es mayor al beneficio obtenido. No quiere decir, ojo, que no se cometió el delito. Quiere decir que se sustituyó el delito original de robo por el de homicidio. Y es lo que nos lleva a la siguiente reflexión. La finalidad de la justicia penal debe compensar los beneficios esperados. Sí, yo quería únicamente quitarle las pertenencias a la persona, pero lamentablemente por X o Y circunstancia terminé privándola de la vida. La justicia tendrá que dar respuesta al delito de homicidio, pero también al robo o en su modalidad de intento de robo. No pudiera quedar impune. Y finalmente dicen que a través del derecho penal se buscará prevenir que se realice un delito, ya sea en conjunto o individual, a la misma sociedad. Esto es una tarea pendiente porque se debe de tener mucha capacitación constante. Los planes de estudios se tienen que actualizar, las dinámicas se tienen que actualizar y se tiene que tener una dinámica muy contundente y constante para estar capacitando a la sociedad. Esta primera serie de conferencias que les decía al inicio, que vamos a hacer con el organismo certificador Copetense, precisamente su objetivo es ese. Por primera vez, hacer una secuencia
para que sea entendible todo lo que hay atrás de este sistema de impartición de justicia penal, conocer en forma general, inscribirse si quieren saber más o formarse como especialistas, pero para orientar, asesorar y apoyar a la gente que lamentablemente es víctima de un delito. Y esto es una tarea que vamos a empezar a partir de la próxima semana. Hasta ahí estaríamos hablando entonces de lo que es la escuela clásica. Viene una segunda cuestión en donde ahora nos van a hablar de lo que es la escuela positivista. Esta escuela positivista lo que va a buscar, lo que va a estudiar, primeramente es la continuidad del anterior, porque su desarrollo es en el siglo XIX, a principios, fíjense bien, del siglo XX. No olvidar que estamos en el XXI. Lo que va a sostener esta corriente o esta escuela es que los delitos son el resultado de factores, fíjense bien, biológicos, psicológicos y sociales, en un sistema de justicia que deberá enfocarse al estudio de estos factores para lograr una rehabilitación y reinserción a la sociedad de los delincuentes. Los individuos como tal va a sostener que son determinados por sus factores biológicos, psicológicos y sociales, y se va a enfocar a las causas que originaron el delito y cómo prevenirlo. ¿Qué les queremos dar a entender? Bueno, finalmente entonces dice que son producto de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos, la pregunta que siempre les hago, lamentablemente el 99% de la población no se pone a investigar, preguntar, indagar, como ustedes quieran llamarle a su pareja, sus antecedentes. Porque desde que se da la famosa gestación, entonces le estamos transmitiendo ya información genética, biológica, a que más adelante se va a convertir en el bebé y va a crecer. Ya trae cargada información genéticamente hablando. Y entonces tenemos que ver cómo se canaliza. Error rotundo cuando dicen, soy padre de un delincuente, por ende yo soy delincuente. Mi padre es alcohólico, por eso soy alcohólico. Soy drogadicto, mi padre también lo era. Mi padre, vi cómo mi padre maltrataba a mi mamá, por eso yo maltrato a las mujeres. Aquí, en esta escuela positivista, sí toma importancia sus antecedentes, pero para hacer la base del análisis y va a llegar la parte entonces psicológica y va a decir, en el momento en que tú veías a tu señor padre drogándose, maltratando a tu mamá y haciendo una serie de conductas, te propició una fijación o una desviación en tu conducta a nivel mental que debe de ser tratada para efectos de que tú puedas reinsertarte en la sociedad sin ser un peligro para la misma. Por eso también se enfoca a esta rehabilitación que decíamos en el anterior sistema. Se va a tener que rehabilitar dentro de los centros penitenciarios, dándoles capacitación, oficios, atención médica, para que cuando la persona cumpla con la totalidad de su sentencia, entonces pueda reivindicarse, reintegrarse a la sociedad. Aquí, cuando hablamos ya en ese sistema de una reintegración, es muy difícil porque el daño ya fue hecho. El número de años que le emitan de privación de la libertad no va a ser equitativo a perder al ser humano, a no volverlo a ver, o disminuir sus capacidades motrices o alguna otra afectación. Por ende, es un tanto cuanto complejo el hablar de esta reinserción a la sociedad. No se tiene todavía esa capacidad de decir, si delinquiste, ya compurgaste tu sentencia, ya entendiste las consecuencias de tus conductas, ya adoptaste una nueva forma de pensar y de ser, sales del reclusorio y ahora yo empresa, yo sociedad, te doy empleo
para que continúes con esa residenciación. Es muy difícil cumplir con los postulados de esta escuela positivista. Sin embargo, ha ayudado a las bases de lo que hoy tenemos como una reinserción. Y bueno, antes de continuar con este análisis, quiero dejarlos unos instantes con unos anuncios publicitarios que tenemos para todos ustedes y regresamos en instantes para continuar con el análisis de las principales escuelas de la criminalística. Esta información la hacemos de su conocimiento para que todos ustedes puedan acercarse a nosotros, para que puedan disfrutar de la programación de nuestra gran casa de estudios, Argos Cursa Radio, que está haciendo una gran, gran labor de capacitación. En verdad es un placer estar con esta gran radiodifusora, con su director, con la gente que trabaja en cabina, con todo lo que nos hace mejor y que nos conlleva a hacer una mejora continua. Nuestros agradecimientos por seguir confiando en nosotros, así también como decirles que también pueden acercarse al órgano certificador, aquellos que estén interesados en certificarse en estándares de diseño e impartición de cursos, más otros específicos de toda la gran gama que tiene este organismo certificador, lo pueden realizar. Y bueno, decíamos entonces, continuando con esta parte de la escuela positivista, que aquí viene una gran cuestión. Es una de las escuelas que, si bien es cierto, decíamos difícil de cumplir con sus postulados, tiene a grandes autores. Diríamos incluso que los tres grandes autores de la criminología, que sus postulados, que sus aportaciones se siguen realizando, están vigentes y que nosotros que estamos dedicados a este ámbito de las ciencias forenses es nuestro guía, nuestro pan de cada día y nuestros grandes maestros de maestros en el ámbito de las ciencias forenses. El primero, Lombroso. Lombroso, en su libro Lomo Delincuente, en 1876, recuerden que plasmó las primeras teorías sobre la base biológica del delincuente y cómo se desarrollaban y sus consecuencias que se tenía. Basados en una estructura anatómica y de cráneos, él lo que hizo fue, como no le permitieron entrar a los reclusorios, entonces se basaba en los cráneos. Y notó gran semejanza, conforme a su análisis, en la parte de los cráneos. Entonces establecía que, dependiendo de alguna fisonomía específica del ser humano, podría ser un delincuente potencial. Y desarrolló también una clasificación que después vamos a retomar porque es importante volver a estudiar una y otra vez a estos tres grandes autores que vamos a presentar de manera general el día de hoy. La cuestión aquí fue que la parte craneal muchas veces se asemeja, puede ser en mayor o menor dimensión, es decir, a lo mejor hablar del tamaño del cráneo
pero él decía que morfológicamente, si teníamos determinadas características, éramos delincuentes potenciales, lo que nos llevaba a ver que todos, el 99% de los seres humanos, entonces éramos delincuentes, porque todos tenemos casi la misma conformación morfológica de un cráneo, de una pigmentación y de muchas otras características. Entonces, fue muy criticado, pero es de los primeros que establece las bases para el estudio de la criminología. Luego así vino entonces la necesidad de continuar estudiando y vinieron dos grandes autores también a contribuir con este análisis, como lo es Garófalo y Ferri. Garófalo ahora entonces lo que va a definir es que este comportamiento o el origen del comportamiento antisocial se encontraba en las deficiencias, perdón, psíquicas y morales que se heredaban, así también como la parte lombrosiana, aunque partiendo una base más humanística y preocupada por los derechos individuales. ¿Qué es entonces lo que perseguía? Él decía que entonces los seres humanos heredamos determinados genes, caracteres, temperamentos y que de acuerdo a unos factores que más adelante dentro de la criminodinámica y la criminogénesis se van a establecer como factores detonantes, entonces se cometía un acto delictivo. Conjuntamente, también retomando la parte lombrosiana de la parte morfológica o formación craneal y características del subhumano. Para Ferri, entonces es aquel que va más allá y entonces hace un análisis biológico de lo que propuso Lombroso. Solamente que aquí él va a tener precisamente como aportación que estos factores sí deben de ser tomados en cuenta dentro de los factores o elementos criminógenos de carácter físico. Fíjense bien, estableciendo la temperatura, clima, la cuestión social, educación, familia, hábitos, etc. Es muy interesante esta parte de Ferri. Es decir, lo que estableció es que un delincuente, de acuerdo a estos elementos criminógenos que se estudian dentro de la criminodinámica y de la criminogénesis, establecen que hay factores endógenos y exógenos, conociéndolos como factores dentro de la familia y fuera de la familia. Y entonces decía que muchas veces la temperatura, el clima, eran factores detonantes, que muchas veces una persona se podría deprimir, enfadar por el simple hecho de que existiera el frío. Y entonces lo que necesitaba era quitarse ese coraje y lo hacía delinquiendo. Pero también, fuera de esto, también decía que esos factores exógenos, entonces puede ser la educación que recibía en casa. Si el padre gritaba, maltrataba o cómo trataba a los demás componentes de la familia. Cómo era la familia, funcional, disfuncional, aunque todavía no se usaban estos términos, pero hoy en día los estoy traduciendo. Si se convivía, si se llevaban bien entre las familias, paterna, materna, etcétera. Qué hábitos de consumo tenían. Entre todos esos factores los va a sumar para decir que entonces biológicamente el sujeto va a tener la necesidad de un detonante, de necesidad de salir de este entorno que no le convence y la mejor salida es hacer o cometer un acto delictivo. Aquel que dice no estoy conforme con la parte económica o donde vivo y entonces en lugar de prepararse, en lugar de ponerse a trabajar, ve más fácil adquirir una navaja y empezar a asaltar y hacerse de dinero. Aquel que no por cuestiones de hambre decíamos, sino que ya por cuestiones que se les hace más factible, empieza a robar los supermercados. Entre otras cuestiones, todo esto va a tener, de acuerdo a tres grandes autores, una explicación. Y es así
como vamos a cambiar ahora a la escuela cartográfica. La escuela cartográfica es de alguna manera un tanto cuanto difícil a veces de abordar, porque lo que buscaba, y sobre todo por el nombre de aquellos momentos, porque lo que busca es un nivel estadístico, decir por primera vez que va a estudiar el número de delitos para establecer los entornos en donde se cometen más delitos, la edad y muchas otras cuestiones que las va a intentar graficar. En aquel entonces se le usaba cartografía. Y entonces, cuando se ve ante la problemática de estar con estas circunstancias, porque no todos se hacían en el mismo modus operandi, de la misma manera y bajo el mismo estándar de delincuencia o de índice de gravedad, tuvo su límite para hacer estas gráficas, para ver cómo hoy en día, traduciendo, y con todo respeto lo voy a decir, cuando nos dicen que ha bajado el índice de delincuencia, cuando nos dicen que ha bajado el robo a casas, habitaciones, el robo en transporte público, ¿cómo lo mides? Porque no, tu muestra puede o no ser significativa, pero no es real para establecer que bajó, subió o se mantuvo un índice delictivo. Ese es el problema principal de esta escuela, que al momento de no tener control total de la masa estudiada o del entorno estudiado, no se pueden revelar resultados objetivos. Sin embargo, es una base numérica, si ustedes quieren, o estadísticamente hablando, porque sí, muchas veces dicen, en tal estado subió el índice de este delito en comparación a este estado donde ha bajado o desaparecido. Sí, se nos olvida que las circunstancias son muy distintas. Hay estados, que lo hemos dicho, para no decir nombres de estas entidades federativas, que todavía sus códigos establecen que tienen mayor cuestión jurídica el atentar contra el ganado que contra una mujer o contra un ser humano. Entonces, todavía hay vicios en esta parte y el intentar graficarlos desde esta época e incluso a la actualidad es en demasía complejo. Esta parte de la escuela viene a ser una parte informativa de cómo se pudiera hacer un análisis. Por tal motivo llega ahora lo que es la escuela de Chicago. Esta escuela lo que va a hacer es data del siglo XX, es decir, ya un poco más cercano a nuestra actualidad, y dice que es importante analizar los cambios estructurales de la sociedad, que la sociedad no es estática, la sociedad es dinámica y por ende los delitos también van a actualizarse. Podemos hablar de robo, pero no es lo mismo como se cometía en el siglo XVIII a hoy en el siglo XXI. Para esto, en 1942, Charles Markham va a elaborar la teoría de la desorganización social. Entre menor estructurada esté una sociedad, mayor es la probabilidad de que se cometan los delitos, explicando precisamente que estos factores ecológicos, en donde destacan la pobreza, la movilidad, la multiculturalidad, la parte en donde se establece un espacio urbano, tienden a ser factores determinantes para cometer un delito. ¿Por qué esto? Porque son los factores de extrema pobreza que te llevan, entrecomillado, a cometer un delito. La movilidad en relación a que hoy la migración te está teniendo una de sus peores crisis y en los países incluso tienden a delinquir como tal, aunque a veces no lo saben, porque a lo mejor en su país no lo es un delito, en otros países sí lo es. Y precisamente hablando de esa multiculturalidad, muchas veces el estar sin entender estos cambios culturales de hábitos, costumbres, etcétera, nos conlleva a decir, eres de raza negra, ahí va ese negro. Delitos de odio, de la raza aria, diríamos en Hitler.
Entonces, todavía existe esa cuestión de ver segmentado cómo se da y por qué se da el delito. Y esta escuela es lo que va a analizar de acuerdo a sus principales aportaciones. Llegamos casi al final, ahora viendo lo que es la escuela crítica. Esta escuela crítica lo que va a buscar es hablar por primera vez de la importancia de un sistema de justicia penal, abordando la importancia de las desigualdades económicas, políticas que llevan a ser un delito y su marginación, enfocándose a que este sistema debe de ser, no debe de, puede ser, mejor dicho, opresivo y aumentar la criminalización de ciertos grupos sociales. Esta escuela ve al delito como un producto de las desigualdades sociales y económicas. Si bien es cierto que se habla de la importancia de contar con un sistema penal de justicia, y que si bien es cierto, México también ya está a la vanguardia con la última reforma que hizo al sistema actual de impartición de justicia, también es que no todos lamentablemente tienen acceso a la información. ¿Qué es lo que pasa con una persona sordomuda? ¿Qué es lo que pasa con una persona que habla un dialecto náhuatl o otomí? Con aquellos que no saben leer y escribir. La estructura del sistema dice que deben de tener traductores, que deben tener personas que les hablen de tal manera que entiendan las consecuencias de sus actos. Todavía el ver a una persona vestida de una manera distinta a la formal, es decir, con los trajes típicos, no de bailables, sino los vestidos de, vaya, de las distintas comunidades o pueblos, el verlas descalzas, el verlas con su rebozo, o el ver con el sombrero y determinada vestimenta para el hombre, los marginamos. Y entonces, la justicia en el nivel mundial, el gran déficit que tiene es que no se imparte de igual manera. Yo soy alguien que está muy en contra de que porque eres o tienes acceso a un medio de comunicación, llámese como actor, llámese como influencer, como lo que quieras llamar, hagas un ruido y tarde o temprano la impartición de justicia te favorezca declarándote inocente. Ejemplos hay muchos. Cantantes que han sido acusados de abusos sexuales, pero que la mediación social a través de los fans han hecho que los declaren inocentes. Gente que ha cometido por años abuso de menores, pero que a la larga no se denuncia, y cuando se denuncia, todavía se señala a las mujeres porque es tú lo seleccionaste, tú quisiste vivir eso a cambio de un éxito. Entre otras tantas cosas, aquellos abusos que se dan en las comunidades. A esto se refiere esta escuela crítica. En referirse a que para una madurez de un sistema se tiene que primero tener una igualdad en la sociedad. Los derechos y obligaciones son universales y no tendrían que distinguir realmente entre las condiciones económicas, sociales, etcétera, cuando lamentablemente muchas veces sí lo realizan hoy en día. Y ya casi para finalizar, diríamos lo siguiente. Es importante todas esas escuelas que hemos estado analizando el día de hoy. Hablar de las escuelas de entonces de la criminología ofrece una perspectiva distinta sobre lo que debe de ser o se conoce como el fenómeno de delinquir y cómo se debe de tratar en el sistema penal. Cuando digo esto puede ser tan ambiguo, tan complejo. Es decir,
Primero que nada, es importante que los estudiantes profesores de esta gran disciplina como la criminología tengan conocimiento profundo de estas escuelas o corrientes para abordar de manera efectiva los retos actuales de la impartición de justicia. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que quiero que ustedes se lleven el día de hoy? No digamos que es mejor un abogado o un agente del Ministerio Público de acuerdo a la corriente que usa. Pero si uno se casa dentro de la parte penalista, sí tiene ciertas corrientes. A mí me gusta mucho la parte de la escuela positivista porque ahí están los tres grandes autores, como lo vimos el día de hoy. Aunque sé de sus limitaciones, pero me puedo declarar lombronciano. Me fascina el trabajo de Lombroso. Luego entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a darles a entender? En una argumentación, actualmente en un juicio oral, puedo usar como parte de la temática argumentativa la escuela positivista, la escuela de Chicago, la escuela crítica, etcétera. Sí, sí lo puedo usar. La pregunta es, ¿los demás la conocen? ¿Y qué pasaría si el juzgador encargado de la coordinación del juicio me corta esa libertad de expresión, aunque es el estudioso del derecho, posiblemente en ese momento nos pueda apercibir, vamos a llamarlo correctamente, de que aterricemos nuestras ideas? Yo soy libre de estar con una escuela y más adelante la teoría del delito, la teoría del caso y todo lo que conlleva toda esta parte que estamos llevando para todos ustedes, conlleva a que debe tener una corriente, una teoría y con eso voy a basar toda mi argumentación acusatoria o defensiva y se tiene que tener la capacidad de entendimiento, que es cuando no hay cuando existe el desconocimiento en las nuevas generaciones, en los docentes, que cuando salgan egresados como licenciados en criminología, van a estar equipados para un mundo que no existe ni tanta teoría, pero sí realmente la práctica, cómo aterrizar estos conceptos, qué es lo que interpreta Lombroso, qué es lo que interpreta Ferri, qué es lo que hacen los diversos autores de cada una de las escuelas a nivel ya de más profundidad. Y esto lo vamos a hacer para todos ustedes en un ciclo de conferencias, de talleres y de diplomados que desde ahora les digo, no se lo pierdan. Vienen grandes proyectos de capacitación donde ustedes pueden y van a tener esa oportunidad de tener mayor conocimiento de todos estos conceptos que hoy les he venido platicando. Esperando que a todos ustedes les agrade, seguiremos con esa temática, retomando algunos conceptos clásicos de las distintas ciencias forenses, elaborando un gran rompecabezas para que ustedes puedan tanto dar una muy buena asesoría en el ámbito jurídico o pericial, o también para que puedan como sociedad entender que muchas veces es complejo, mas no justificable, la impartición de justicia. ¿Y qué conlleva esta impartición de justicia? Empezamos un gran reto. Esperemos contar con todos ustedes, así como lo hemos hecho a lo largo de los 4 años y un poco más que ya estamos con ustedes, rumbo al quinto aniversario. Por mi parte, les agradezco la atención vertida al presente programa, a la presente charla. No se pierdan los siguientes programas. El día lunes vamos a continuar analizando el dictamen en medicina forense, pero ya más a fondo. Es uno de los principales dictámenes, muy complejos, muy completos, y vamos a continuar analizando las aportaciones de un dictamen en medicina forense, así como la presentación de una gran persona que se va a integrar a nuestro gran equipo de trabajo y que desde ahora le deseo el mejor de los éxitos. El reto por el que viene no es nada fácil, pero viene en un momento, ¿por qué no decirlo así?, histórico de la consultoría de capacitación en ciencias forenses que tengo a encabezar, porque estamos llenos de proyectos tanto nacionales como
dentro de la internacionalización de la misma, porque necesitamos gente que quiera comerse el mundo, que tenga ganas y que pueda ser confiable, con valores, con ética y que tengan el compromiso de darse resultados y dar resultados a la firma y sobre todo a todos ustedes. Eso es lo que estamos persiguiendo. Por otro lado, ya me conocen y no me queda más que con todo el aprecio que les tengo a todos ustedes, el agradecimiento por haber estado en esta charla del día de hoy y en este inicio del mes de octubre, desearles que tengan el mejor fin de semana, que no importan las batallas, siempre busquen a los profesionales. Si somos nosotros, qué mejor que nos brinden su confianza. Si son otros, que desempeñen lo mejor posible sus actividades, porque lo que nos interesa es que se llegue a buen puerto el barco, ese barco de un problema jurídico, ese barco donde ustedes tengan la satisfacción de no dejarse. En esta presentación que les he anunciado, les compartiré una metáfora de la gallina y el cochino, marrano, y que es algo que queremos lograr en todos ustedes o fortalecerlos a todos los que ya lo están haciendo. Mientras tanto, quedo agradecido de todos ustedes. Gracias a nuestro productor en cabina. Gracias por todas esas facilidades que nos dan. Y les digo a todos ustedes que sigan teniendo la mejor semana y que este inicio, si van a estar descansando, si van a estar con la familia, si van a estar haciendo lo que más les guste, lo disfruten plenamente. Se vive solamente una vez y así como destinen las horas para capacitarse, también destinen ese tiempo para ustedes mismos, porque la base es estar bien con uno mismo, para uno mismo y por uno mismo. Todo lo demás va a venir en cascada. Muchísimas gracias, me despido a todos ustedes diciéndoles Namaste.